Buenas a todos, chicos y chicas, yo soy Remember. Bueno, vamos a ver este tutorial sobre el sombrero flick. Vamos a ver cómo se hace, es muy sencillo. Luego otra cosa sería ejecutarlo, ¿no? Y que nos funcione realmente bien, pues como habéis visto en ese gol que he metido, ¿no? Vamos a ver muchos más clips. Bueno, primeramente vamos a necesitar un jugador de 5 estrellas, por eso cogemos a Cristiano Ronaldo. Hay un montón de jugadores que tienen 5 estrellas en filigranas, ¿vale? Bueno, ya estáis viendo, ¿no? Los dos primeros toquecitos, el joystick derecho, se los vamos a dar hacia donde está mirando el jugador, y el siguiente hacia la espalda del jugador, ¿vale? Serían tres tempos, ta-ta-ta, ¿vale? Tres toques seguidos. Los dos primeros, repito, hacia donde está mirando el jugador, y el siguiente a la espalda del jugador. Bueno, pero también vamos a enseñar en este tutorial a cómo pararnos. Vamos a utilizar RT o R2 para pararnos, ¿vale? Vamos corriendo, dejamos de correr y pulsamos RT o R2 para pararnos. Otra forma de pararnos en seco es pulsar B más A o círculo más X. Bueno, ya estáis viendo, ¿no? Es bastante sencillo. Y otra forma de pararnos es con un amago de rabona. Bueno, vamos corriendo hacia un lado, pulsamos LT o L2, pulsamos círculo más X o B más A y cambiamos la dirección. Bueno, explicado así parece que es bastante complicado, luego el hacerlo no es para tanto, ¿vale? Son como demasiados botones, ¿no? Y demás, bueno. Y bueno, pues se trata simplemente de esto. Bueno, en la frontal vamos a tener que estar, digamos, de espaldas o hacer esto, ¿vale? Con un toquecito al joystick derecho hacia la espalda del jugador, bueno, pues conseguimos ponernos de cara otra vez para rematar. Si nos vamos por este lado de la banda y hacemos un amago de rabona, fijaros cómo nos quedamos, ¿vale? Así es que no va a ser muy efectivo. Quizás para centrar, bueno, pudiera ser, ¿vale? Pero no vamos a tener una visión clara para disparar. Sin embargo, si venimos por el lado derecho, esto en el campo, de entrenamiento también, pero en el campo real después, ¿veis? Esta postura ya es más factible para poder disparar. Y bueno, pues me gustaría que tuvierais eso en cuenta porque lo vamos a ver, ¿vale? Bueno, fijaros cómo me paro pulsando RT o R2, ¿vale? Me paro así en seco y acto seguido hago este sombrero flick y disparamos. Bueno, vamos a ver varios clips, varios goles que he metido así, ¿vale? Bueno, el primero ya estáis viendo, en la frontal, desde la frontal. Bueno, cuando te pasan, normalmente cuando te pasan el balón, bueno, te lo pasas tú a ti mismo, ¿no? Pero ya me entendéis. Y te quedas en la frontal, pulsar RT o R2 antes de hacerlo. Siempre vais a tener un mejor control del balón, ¿vale? Aunque no es necesario en todos los casos, ¿vale? Pero si lo hacéis, pues mejor. Vamos a ver este ejemplo, ¿veis? Me acabo de pasar el balón al frontal y ya habéis visto, ¿no? Bueno, os he puesto ahí en el mando, luego lo voy a volver a poner, ¿vale? Quería explicaros, esta distancia es la perfecta y más todavía cuando el rival tiene seleccionado a ese jugador, ¿vale? Que se nos va a echar encima porque estamos parados de espalda. Como vamos a tardar unas décimas en hacer el regate, él va a venir a donde nosotros, ¿vale? Porque seguramente pulsará A o pulsará X, ¿vale? Y vendrá, se acercará a nosotros. Es el momento de hacer el sombrero flick, ¿veis? Se va a cuenca el tío, ¿no? O sea, viene a entrarnos y lo dejamos totalmente roto. Ya digo, desde esta posición, por ejemplo, era derecha, derecha, izquierda, ¿no? Y después el posterior tiro. Y luego otra cosa es por la banda, que me parece bastante más efectivo, ¿vale? Pero siempre desde el lado derecho. Ya veis cómo se me queda a huevo para tirar, ¿no? Pegamos en el poste, un poquito mala fortuna, pero bueno. Vamos a ver otro caso, ¿vale? En muchas ocasiones acaba en gol, ¿vale? Bueno, siempre nos tenemos que cerrar un poquito, ¿vale? Porque si vamos rectos, el amago de rabona se nos quedará, digamos, como mirando hacia la portería. Tenemos que ir mirando hacia la portería para que se nos quede, digamos, de espaldas a la portería. Supongo que me habéis entendido, ¿no? Ahí, ¿veis? Cómo vamos como mirando hacia la portería. Entonces se nos queda de espalda, hacemos ese sombrero flick. Oh, fijaros qué golazo, madre de Dios. Es que es tan bonito cuando te sale una cosa así. Es tan bonito, tan... Ah, no sé, te reconforta, ¿no? Decir, joder, mira, me ha salido, ¿no? Bueno, pues ya veis, ¿no? Cómo nos vamos cerrando un poquito, ¿vale? Pues ya digo, si os abrís hacia la banda, no os va a salir bien, ¿vale? No os vais a quedar bien posicionados para hacerlo.
Si por otro lado, si vais rectos, tampoco, ¿vale? Tenéis que darle ese toquecito hacia adentro para poder hacer este sombrero flick. Quedaros bien posicionados con el amago de Rabona, ¿vale? Que yo creo, ya digo, que siempre es mucho más efectivo. Fijaros qué bonito, ¿no? O sea, ¿cómo dejas al rival, o sea, todo roto, ¿no? O sea, es que es bestial este regate para, ya digo, sobre todo para la banda, pero bueno, como habéis visto, para la frontal también vale, ¿vale? Lo único que lo tendréis que hacer muy rápido y es igual un poquito más complicado. En banda es bastante más fácil de que os salga. Bueno, eso también dependerá de vuestra habilidad, ¿vale? Quizás a mí me cuesta menos desde la banda y quizás a vosotros os cuesta menos desde el centro, ¿no? Bueno, eso ya no lo sé, ¿no? Pero bueno, ya digo, ¿eh? Bueno, fijaros este otro flick. Este es desde el lado izquierdo, ¿no? No se me queda bien para tirar, pero sí para centrar. Y bueno, pues mascamos, le hemos roto al defensa, al lateral que nos estaba cubriendo. Hemos podido sacar un pase y bueno, pues nos ha salido bien la jugada, ¿no? Que ha acabado en gol. Pero ya digo, normalmente desde esta otra banda, desde la banda derecha, ¿vale? En este caso desde la banda derecha, bueno, pues fijaros cómo pues otra vez volvemos a liársela, ¿no? Al rival, ¿no? Y bueno, chavales, pues más o menos yo creo que está todo explicado. Es un regate que ya digo, es muy sencillo de hacer, ¿vale? Tenéis que estar parados, quietos, estáticos en el mismo sitio, ¿vale? Para poder hacerlo. Ya estáis viendo en este ejemplo, por ejemplo, que siempre suelo dejar un clip así, ¿no? Con un penalti que me hacen a causa o a consecuencia de haberle hecho un regate. Que también, pues oye, podéis sacar algún gol así, ¿vale? Haciendo regates. Y nada más, chavales. Sobre todo, como digo siempre, espero que os haya gustado, espero que os haya servido, eso sobre todo, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao! Hundo al experto con mis conocimientos, yo por el momento, con el paso del tiempo, no digo ser el mejor, porque lo demuestro, y si vas de bueno, verás que no te temo, me mido con todo, solo yo te pongo freno. Soy el fenómeno, entro sin aviso. No vine a pisarte porque yo te pulverizo. En este puto duelo de tu ego te despojo. Fluye y te...